Ayer Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, participó en el primer seminario sobre violencia y paz que organizó el Colegio de México. Y ahí Lorenzo Córdoba dijo, a propósito del inicio de del proceso electoral, que está ya a la vuelta de la esquina, dijo que a partir del 4 de abril, una vez que hayan iniciado las campañas electorales federales, la transmisión de las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador no deberán realizarse de manera íntegra en todo el país. Lo voy a subrayar porque fue lo que dijo Lorenzo Córdoba ayer. Dice, la transmisión de las conferencias matutinas del presidente no deberán hacerse de manera íntegra en todo el país con el objetivo de que se garantice la equidad en las contiendas. Dijo básicamente, las llamadas mañaneras son, de acuerdo a criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, propaganda gubernamental. Y la Constitución de México prohíbe que durante las campañas electorales haya propaganda gubernamental. Por tanto, dijo, no es que se deban cancelar, sino simplemente no se podrán transmitir. Esta mañana el presidente López Obrador en la conferencia de prensa mañanera reacciona y lo hizo de esta manera. Ayer se dio a conocer que el presidente del INE está proponiendo que se cancelen las conferencias durante 2 meses. La transmisión. Sí, o sea, que no se transmitan. En abril y mayo. O sea, es que como ya está de moda a nivel mundial la censura, ya nos quieren silenciar. Realmente es una actitud de mucha intolerancia. ¿Cómo nos van a quitar el derecho de expresión, de manifestación? ¿Cómo le quitan al pueblo el derecho a la información? Bueno, este mismo mediodía, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, ante esta reacción del presidente, quien dijo además que va a ir a los juzgados pertinentes para defender su derecho a la libertad de expresión, Lorenzo Córdoba hace un video, vamos a escucharlo también, de viva voz, explicando qué fue lo que dijo y cuál es la atribución o la obligación del INE respecto a este tema. Ante la desinformación que se ha difundido sobre la transmisión de las conferencias mañaneras del presidente Andrés Manuel López Obrador, hay que aclarar a la opinión pública que nadie ha propuesto suspenderlas o cancelarlas. Los criterios vigentes y que se han aplicado en los últimos 2 años, establecen que, durante las campañas electorales, se debe suspender la transmisión íntegra de esas conferencias al considerarse que, al realizarse en ellas una promoción de los logros de gobierno, constituyen propaganda gubernamental, cuya difusión está prohibida durante las campañas por nuestra Constitución. Nadie ha sostenido que el gobierno debe renunciar a su derecho a informar. Por su parte, los medios de comunicación tienen el derecho y la obligación de comunicar lo que se dice en esos espacios e incluso retomar fragmentos de dichas conferencias, pero no transmitirlas completas durante las campañas electorales. Así ocurrió en los estados que tuvieron procesos electorales en 2019 y en 2020, donde tanto el gobierno federal como los medios de comunicación acataron con responsabilidad las resoluciones de la autoridad electoral. Esos mismos criterios, que hoy están vigentes, deberán aplicarse en las elecciones de este año a partir del próximo 4 de abril, cuando comenzarán en todo el país las campañas. Como siempre, el INE vigilará que así suceda. En México prevalece la libertad de expresión, que es un derecho que el INE defiende y promueve sin reserva alguna. Pero también deben mantenerse las condiciones de equidad y legalidad en la competencia política, y el INE las va a salvaguardar conforme a sus atribuciones constitucionales. Tal como ocurrió en 2018, 2019 y 2020, el INE garantizará desde su autonomía que este año la ciudadanía pueda votar en libertad, que su voto se respete y que las condiciones de equidad en la competencia se mantengan para que, una vez más, tengamos elecciones plenamente democráticas.
Bueno, pues ahí tenemos ya para que podamos hacer un análisis del tema, las dos posturas. Por lo pronto, las dos posturas no son las únicas. Sin duda que el gobierno del presidente López Obrador irá a los tribunales, al electoral, por lo pronto, a defender su derecho a seguir haciendo las conferencias o a que se transmitan. Lo que acabamos de escuchar, dice Lorenzo Córdoba, no estamos pidiendo que se cancelen, se pueden hacer. Lo que no se debe hacer es transmitirlas a nivel nacional porque es violatorio de lo que dice la normatividad electoral. Bien, ¿por qué razón? Y aquí déjeme darle un punto de vista o reiterar un punto de vista porque, y digo reiterar porque ya en otro tiempo, en otro momento, hemos aquí pues expresado una opinión sobre el tema. Porque en efecto, ha sido un pleito, sobre todo lo fue de la oposición mucho tiempo en México, de que el gobierno usara sus proyectos, sus programas, todos los beneficios que el gobierno daba y que lo hacían, porque también sería erróneo decir que no lo hacían, claro que lo hacían, para hacer campaña, ¿no? Para hacer propaganda y decir, pues es que somos un gobierno muy bueno, lo único que te queda es volver a votar por este gobierno. ¿No lo hizo así el PRI muchos años? ¿No lo hizo el PAN estando en el gobierno federal? Pues claro que lo hicieron. Ahora, quienes se quejaron de eso y hoy están en el gobierno, leas el presidente López Obrador, dice, es mi derecho a expresarme y no me pueden impedir que lo haga porque no estoy haciendo campaña, porque yo no soy corrupto, porque yo no soy como ellos. Bueno, esa es la postura del presidente. Pero evidentemente que el presidente está haciendo campaña y está haciendo propaganda para su partido. También sería aquí iluso decir que no lo hace. Y lo que hemos dicho insistentemente es que en México debería terminar de una vez esta falacia, esta mentira, esta prohibición de que los gobiernos no hagan propaganda en favor de sus partidos, porque de todos modos lo hacen y nos sale, ¿saben qué? Más caro. Nos sale más caro que se anden escondiendo. ¿Por qué no reglamentar cosas como, a ver, en lugar de que las campañas duren, ahora van a durar, me parece que mes y medio, 2 meses, en lugar de que duren todo ese tiempo, que duren 20 días, 30 días de campaña, punto. Nadie puede hablar de campañas hasta 30 días antes de la elección, se acabó. Y que le pongan límites y topes en serio al tema de las campañas, punto. Nada de regalar camisas, ni gorras, ni nada, nada. Está prohibido eso, no lo puedes hacer. El que una gorra que veamos, entonces, sanción. ¿Por qué no le vamos reduciendo a los partidos políticos en serio el financiamiento? ¿Y por qué no vamos reduciendo en serio al mínimo o desaparecer los diputados plurinominales y los senadores plurinominales? O sea, ¿por qué no entrarle de lleno a una reforma electoral que se ajuste a lo que estamos demandando los ciudadanos, amén de los partidos, y evitarnos estas cosas de interpretación y lo que dice la ley? Claro, por supuesto que no se trata de algo sencillo, ni como dice el refrán, de lengua me como un plato si me pongo a decirlo aquí en el micrófono. No, no, no. Claro que requiere un proceso profundo, serio. Oigan, pero ya se fueron 2 años de este gobierno y no vino ninguna propuesta de reforma electoral. ¿Ya no va a dar tiempo para la que viene? Pues ya no. Pero para el 2024, de verdad, ¿no creen ustedes, amigos, se los pregunto, que estaríamos a muy buen tiempo de que las reglas electorales en este país fueran más adecuadas a nuestro tiempo? ¿No? En fin. Pero bueno, pues ahí está, lo vuelvo a decir con toda claridad, esta falacia, ¿no? Es una falacia esto de que